Décimo Hechos con Gente, que ya mismo estamos iniciando, y a todos ustedes les decimos bienvenidos y muchas gracias por estar otra vez con nosotros, por acompañarnos. Estaban observando recién, la cámara estaba tomando con mucha claridad el frente de la tan reconocida histórica escuela número 1 Pascuala Mugaburo. Desde esta vereda de 25 de mayo, entre San Luis y Mitre, estamos llevando adelante, como decíamos, el programa número 10 de Hechos con Gente. Señoras y señores, gracias por estar. Nuestras pizzas se elaboran de manera artesanal y con la mejor materia prima. Pompeya, pizza artesanal. Calzones, empanadas, milanesa a la pizza. Balcarce 4232. Abrimos mediodía y noche. Llamanos al 2233-394-304. Pompeya, pizza artesanal. En San Martín 3110 encontramos aumerios, artículos de decoración, energía más diseño, lámparas artesanales, feng shui y mucho, mucho más. Energía más diseño. Teléfono 491-6546. Forman parte de la rutina diaria. En las ciudades más globalizadas se consolidan como paisaje habitual. Nadie se da cuenta, pero están ahí. Las marcas. Nombres que se repiten una y otra vez. Y parecen existir desde siempre, pero detrás de ellas hay una historia y un porqué. Adidas. En el año 1949, el alemán Adolf Dassler fundó el que hoy es un gigante de la indumentaria deportiva. Pese a que algunos lo asocian con un acrónimo de All Day I Dream About Soccer, traducido, todo el día sueño con el fútbol, su nombre proviene del apodo de su fundador, Adi, y las tres primeras letras de su apellido, Dassler, quien comenzó a fabricar zapatillas deportivas cuando regresó de servir en la Primera Guerra Mundial. Y su mayor competidor, en la mitología griega, Nike o Nice, es el nombre que lleva la diosa que representa la victoria. En 1964, cuando se lanzó la compañía, Bill Bowerman y Phil Knight, sus fundadores, decidieron que era una buena idea instaurar ese concepto de superación en su indumentaria. Samsung. Lee Byung-chul, el fundador de la compañía tecnológica, era surcoreano. Su sede central está ubicada en Seúl, la capital del país. De allí, además, proviene su nombre. Samsung es la unión de dos términos coreanos, Sam, que significa tres, y Sung, estrellas. Cabe aclarar que el tres, en su cultura, tiene un valor especial. Representa un sentimiento poderoso. Nivea. Después de algunas transacciones, la empresa de cosméticos terminó en manos del científico alemán Oskar Troplowitz, quien inventó la primera crema a partir de emulsión de aceite en agua y un añadido de perfume de lirio. La compañía le debe su nombre al latín Niveus, cuya traducción es nieve blanca, en clara alusión a la pureza de la piel que buscan promover. Barbie. En el año 1952, la visionaria Ruth Handlers vio a su hija, Bárbara, que jugaba con una muñeca de papel hecha a mano. Esa panorámica fue la materia prima de la idea de una muñeca de plástico de 30 centímetros de alto que se pareciera a una mujer de entre 16 y 20 años. El nombre, que después se volvería emblemático, no podía ser otro que el apodo de su hija, Barbie. En Mar del Plata, Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 4, calle 9 de Julio 3584, teléfono 2234-971-170.
Si necesita eficiencia y calidad, María Emilia Patiño Administraciones, siempre satisfaciendo a sus clientes y buscando alternativas. 3 de febrero 3033, teléfono 494-9598. María Emilia Patiño le ofrece una administración diferente. Yo miro, Eduardo, una pintura, por ejemplo, me provoca sensaciones muy placenteras. Leo un libro, me pasa lo mismo. Con un plato de comida me genera también sensaciones fantásticas, maravillosas, diría alguien que conozco. ¿Por qué la música me produce lo mismo? Ciertas canciones. Bueno, fundamentalmente, hola Javier, ¿cómo estás? Fundamentalmente yo siempre hago la misma pregunta, ¿qué sería del mundo sin la música? ¿Qué, escuchado, ¿qué sería de la vida sin la música? Porque la música está en todo, en cada momento de la vida, en cada episodio de la vida, siempre hay música. Y la música en general, bueno, produce sensaciones, las mismas, es arte y produce las mismas sensaciones de las que hablas vos. Te pueden poner melancólico, te pueden poner triste, te pueden poner muy alegre, te pueden traer recuerdos de la infancia. La música es, para mí, fundamentalmente, la música es todo, la música es vida. La música es vida, es algo que está latente permanentemente. Y vuelvo a decir lo mismo, ¿qué sería del mundo sin música? Imagínate un mundo sin música, ¿no? Vaya definición la tuya. Yo sabía que ibas a dar la respuesta exacta, por eso te lo pregunté de ese modo. Y para vos, tu caso, que manejás varios instrumentos, ya me lo dijiste alguna vez, no lo recuerdo ahora, no lo tengo tan presente. ¿Cuántos instrumentos, Eduardo? No, yo fundamentalmente nací en una familia de músicos. Desde mi abuelo paterno, mi padre, mi hermano, todos han sido músicos. Y yo obviamente seguí el mismo camino porque mi casa estaba llena de instrumentos y algo tenía que hacer con eso. Mi instrumento fundamental es el contrabajo. Yo he hecho toda mi carrera musical con el contrabajo. Me ha dado grandes satisfacciones y que es un instrumento elemental en cualquier música del mundo. El contrabajo es un instrumento elemental. Vos podés carecer de otros instrumentos, pero no del contrabajo. Yo toqué toda mi vida tango, pero es elemental para todo. Y después, bueno, de alguna manera toco el bajo eléctrico y toco el piano, porque el piano es un instrumento que deberían tocar todos los músicos, así toquen otro instrumento, el violín, pues es un instrumento de base donde tiene la armonía completa. Y entonces es fundamental para cualquier músico saber tocar un poquito el piano. Uh-huh. Para alguna o algún televidente que te está mirando, tiene un nene en su casa, un chiquito o una nenita, y quieren estimularlos como para que empiecen a tocar algún instrumento determinado. ¿Qué les podríamos decir? No, en los chicos creo que hay que dejarlo ser. Los chicos son muy auténticos, como el caso de tu hijo, y ellos lo van a elegir solito al instrumento. Solo hay que apoyarlos, porque todos nacemos con una tendencia hacia un instrumento y con una facilidad anatómica para eso. Hay instrumentos que les son mucho más aptos a los chicos, pero no a todos los chicos, o sea, todos. Jamás forzarlos. Nunca forzarlos, jamás. Eso es lo que te puedo decir. Eduardo, gracias. No, gracias a vos. Al grupo de gente de Sepelio San Nicolás, principalmente a Rosa Silveira, siempre al frente de esta reconocida firma de tantos años, les enviamos desde aquí un saludo muy cordial. Sepelios San Nicolás, traslados, ambulancias, San Nicolás, en San Juan 1155. Comuníquese al 473-2574. Al servicio de la comunidad, Sepelios San Nicolás. Seres humanos sonreímos cada uno a nuestra manera, tal vez desde el principio de los tiempos. Pese a su antigüedad,
Los científicos continúan intentando descifrar con exactitud cómo o por qué el cerebro les ordena a los labios curvarse, a la nariz arrugarse, a los ojos encenderse y a las mejillas levantarse y sonrojarse. Estas muecas ancestrales encierran varios significados: alegría, diversión, afabilidad, burla, desdén, lujuria, engaño, por nombrar algunos. Toda la paleta de emociones está representada en esos gestos. Lo que se sabe, además, es que independientemente de la emoción, involucran a muchos músculos y nervios. Según la emoción de que se trate, el cerebro enviará distintas instrucciones al rostro. Esa fue la conclusión de un joven médico del siglo XIX llamado Guillaume Duchenne. Una sonrisa que abarca a los ojos, concluyó Duchenne, es genuina. Esa que pasó a ser conocida hasta el día de hoy como sonrisa Duchenne. La clasificación, pese a su antigüedad, atravesó años sin modificaciones. Los investigadores también se ocupan de otro de sus misterios. Tienen pruebas de que al ser un preludio de la risa, puede ayudar al cuerpo a curarse. Algunos estudios sugieren que la sonrisa genuina es capaz de poner en funcionamiento el sistema inmunológico, y en serio. Por último, tengamos presente algo. En distintos hospitales del mundo, hace años ya, las sesiones de risoterapia son algo muy común. Hasta existen cursos para que los médicos se formen con algunas técnicas de clown. Eso es posible porque hay una tendencia en medicina que rescata a la risa y el humor como recursos terapéuticos para superar distintas dolencias físicas y psíquicas. De acuerdo con una corriente de pensamiento sustentada por psiquiatras y endocrinólogos, la risa previene el estrés y genera emociones positivas. Incluso, hasta la risa forzada podría mejorar la salud de los enfermos. Esto ocurre porque la risa genera un impulso que llega hasta el centro del sistema límbico, allí donde se encuentra la glándula pituitaria, la que libera endorfinas, un analgésico natural del cuerpo humano. Profesora Teresa Lorca, entrenamiento personalizado. Teresa Lorca, suplementación deportiva, asesoramiento a nutrición. Cambia tu rutina para bien. 223-5560-069. Colegio de Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires, Noveno Distrito, Bolívar 2860. Atención de lunes a viernes entre las 10 y las 16. Comuníquese al 493-7650. El hogar ideal para los adultos mayores. Residencia Laurentina. Múltiples y cómodos espacios, gastronomía de excelencia, completo servicio de salud. Rivadavia 3602, esquina 20 de septiembre. Residencia Laurentina, para que nuestro familiar quede en muy buenas manos. Todas las semanas recorre diferentes barrios marplatenses el quirófano móvil para la castración de gatos y perros. Es coordinado desde Sanidad y Control Animal. Los requisitos que se deben cumplir se basan en lo establecido por la Ordenanza 22.031 de Tenencia Responsable de Mascotas. Con el objetivo de evitar la concentración de personas en el lugar, se llevan a cabo 20 cirugías por día. En la página oficial del municipio hay más información al respecto. Siguen los trabajos de reacondicionamiento en la pileta cubierta del CEF número 1. En una primera etapa están impermeabilizando los techos y reparando desagües y pluviales. En la segunda etapa se prevé comprar una nueva caldera y climatizar la pileta. La obra es efectuada a través del Fondo de Financiamiento Educativo y ejecutada por el municipio. Se espera que en 2022 el natatorio esté en funcionamiento nuevamente. Hasta el 4 de julio estará abierta la convocatoria al Marpla Lab 3. Forma parte del ciclo de laboratorios audiovisuales perteneciente al Programa de Fomento para el Desarrollo de la Industria Audiovisual. Ya han participado en este ciclo de capacitaciones más de 70 proyectos audiovisuales, entre largometrajes de ficción, documentales, series y cortos de 120 realizadores marplatenses. Las inscripciones se reciben en www.mardelplata.gov.ar/marplalabs. Taller de Marcos Cristal Sur. Vidrios, espejos, láminas. Cristal Sur. Molduras, cuadros. Cristal Sur. Una marca, una trayectoria. Moreno 3850. José Speroni, ¿qué definición podríamos dar
acerca de los mandalas. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, los mandalas son construcciones simbólicas que emiten y vibran alrededor de un punto central definido y a través de la contemplación ayudan a vencer la rutina, el estrés, lograr concentración para meditar. Por eso es muy bueno tener un mandala en la casa. Uno puede mirar y elegir el que más le impacta. Ese es el que tiene que llevar, que realmente le va a dar buena energía. Por lo general, hay gente que practica, por ejemplo, distintas disciplinas. Y otros, por ejemplo, practican Reiki. Y bueno, tienen un mandala, por ejemplo, el del Om, que es importante tener. Después hay gente que dice, bueno, quiero para los 7 chakras y hay un mandala para cada chakra. Hay varias versiones. ¿La mujer está más informada sobre esto que el varón? La mayoría son mujeres. Si hablamos en un 90% de las personas que vienen a elegir algún adorno, alguna cosa, son de mujeres. Se nota, por eso les preguntaba. ¿Cómo estamos con los cursos? Recomenzándolos, ¿no? Sí, nosotros tenemos proyectado realizar cursos por internet. Vamos a ver después el método. Lo importante es que la gente que tenga algún interés, que venga y se anote, porque así tenemos previsto formar un grupo y podemos empezar ya con los cursos. ¿Alguna fecha definida? No tenemos fecha porque queremos formar un grupito que sea importante como para poder largarnos ya a empezar a dar los cursos. ¿Primero serían elementales con el ABC de la materia? Sí, vamos a hablar desde la historia del Feng Shui hasta la potenciación de las 9 áreas, el Feng Shui personal, la escuela de la forma, la escuela de los animales celestiales. Es bastante completo. Bien. Condición sine qua non tener la tecnología a mano, si no, no se va a poder seguir, ¿no? Claro, la gente que viene, por ejemplo, puede armonizar la casa, saber cómo colocar los elementos, cómo colocar un llamador de ángeles, una fuente de agua. Bien, organizar toda la casa para que fluya la energía positiva. Bien. Bueno, pero volviendo al tema de los cursos, únicamente vía internet, digo. No van a ser presenciales por el momento. Por el momento, hasta que no se levante, digamos, las restricciones que hay en este momento, que sabemos todos. No se va a poder hacer porque nosotros tenemos un local que tiene una capacidad de personas, pero tampoco se puede realizar el curso dentro del local. Bueno, mucha gente los está esperando el curso. Sí, ya hay mucha gente que está conectada con el tema y tiene interés en hacerlo. Pero bueno, vamos viendo a medida que se van anotando. José, gracias. Un cariño muy grande para Karina, por favor. Perfecto, se le han dado. Bueno, lo único que queda por decir es que cualquier interés que tengan, nuestra dirección es San Martín 3110 y el teléfono es 491-6546. Nuestras pizzas se elaboran de manera artesanal y con la mejor materia prima. Pompeya, pizza artesanal. Calzones, empanadas, milanesa a la pizza. Balcarce 4232. Abrimos mediodía y noche. Llamanos al 223-394-304. Pompeya, pizza artesanal. Algo que implantamos semanas atrás aquí en Hechos con Gente, la recorrida, los viajes por el interior de la provincia de Buenos Aires. En esta ocasión nos vamos directamente hacia el municipio de Deró. La cabecera del partido es la misma ciudad de Deró. Pertenece a la sexta sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Anteriormente se denominaba Partido de Caseros, evocando la batalla del año 1852. Por ley, el 25 de junio de 1970 se sustituye la denominación anterior por la de Deró, en homenaje a los hermanos franceses Emilio, escritor, abogado y periodista, y Godofredo Deró, autor literario, docente, funcionario público y mecenas de artistas. Ambos eran propietarios de tierras del lugar.
La autonomía como partido se consiguió en 1910 a instancias del también fundador de la ciudad cabecera, el italiano Pablo Guglieri. Deró está ubicado en una zona agrícola ganadera hacia el oeste del centro de la provincia. Predomina allí el relieve de llanura levemente ondulada con formaciones medanosas más frecuentes a medida que se avanza hacia el oeste. El partido cuenta con no pocos atractivos turísticos. El club de pesca La Glorieta en la costa sudoeste de la laguna Juancho. En ese espejo de agua recuperado para la pesca deportiva se pueden recolectar pejerreyes. Deró tiene un gran parque de 14 hectáreas arboladas que anteceden a un espejo de agua de forma alargada, con bahías, costas, con barrancas bajas, juncales y una profundidad máxima de 3 metros. Desde hace 40 años tiene lugar el Festival de la Fortinera Deroense, con el propósito de rendir homenaje a la mujer fortinera. Se llevan a cabo manifestaciones artísticas, tanto de música como así también canto y danza popular, además de la elección de la fortinera deroense y sus escoltas. El festival tiene 3 jornadas de duración. Por otra parte, tiene lugar Expo Deró, una exposición anual donde confluyen todos aquellos relacionados con el campo y el comercio zonal. La muestra permite conocer el potencial económico de la región y hacer contactos. En el orden gubernamental, Deró ha sido conducida por la Unión Cívica Radical ininterrumpidamente desde el advenimiento de la democracia y hasta 2015. A partir de ese año, se encuentra al frente del Ejecutivo Esteban Alejandro Acerbo, quien pertenece al Partido Justicialista. En San Martín 3110 encontramos aumerios, artículos de decoración, energía más diseño, lámparas artesanales, feng shui y mucho, mucho más. Energía más diseño. Teléfono 491-6546. En Mar del Plata, Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 4, calle 9 de Julio 3584. Teléfono 223-4-971-170. Si necesita eficiencia y calidad, María Emilia Patiño Administraciones, siempre satisfaciendo a sus clientes y buscando alternativas. 3 de febrero 3033, teléfono 494-9598. María Emilia Patiño le ofrece una administración diferente. Bueno, siempre decimos que las vías de comunicación son múltiples para que estemos en contacto permanentemente, pero en estos tiempos se estira muchísimo el uso, la utilización del WhatsApp. Así que vamos a proporcionarles el siguiente número para que se comuniquen con nosotros si nos necesitan. 223-6-837-243, línea directa de WhatsApp. Entre ustedes, televidentes, y nosotros, hechos con gente. Sepelios San Nicolás. Traslados, ambulancias. San Nicolás, en San Juan 1155. Comuníquese al 473-2574. Al servicio de la comunidad, Sepelios San Nicolás. Profesora Teresa Lorca, entrenamiento personalizado. Teresa Lorca, suplementación deportiva, asesoramiento a nutrición. Cambia tu rutina para bien. 223-5560-069. Soraya, un año más, recordando a Carlos Gardel. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un año más, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Sí, un año más. 86º aniversario. El 24 de junio. Exactamente, de su paso a la inmortalidad. Y para nosotros, para la Sociedad Miradores de Carlos Gardel, es una fecha emblemática, por supuesto, porque justamente un día como hoy nace también nuestra sociedad. Así que nosotros estamos cumpliendo 52 años de la sociedad ininterrumpidos, que eso hace que seamos la más antigua del país.
y que tengamos el reconocimiento no solamente de todos los gardelianos en diferentes lugares del mundo, sino también de la Fundación Internacional. Así que la verdad que estamos muy contentos por eso. El tiempo ayudó para que sigamos haciendo este encuentro como todos los años, así que muy felices por eso. Uh-huh. Contanos algo de Gardel con Mar del Plata, el vínculo con nuestra ciudad. ¿Hay poco respecto a eso? No, hay mucho para contar de eso. Pero, por ejemplo, Gardel ha venido a cantar muchísimas veces a la ciudad. El lugar más emblemático era el Teatro Odeón, que fue incendiado y que hoy allí funciona el Teatro Carreras. Por supuesto que está la placa conmemorativa para eso. Pero además había muchos lugares que él venía porque él tenía caballos acá. Todos saben que era muy burrero. Era burrero. Muy burrero. Así que él tenía caballos y salía a pasear sus caballos en distintos lugares, donde, claro, donde él paraba, la gente se acopiaba a su alrededor y cantaba para el público que estaba ahí. Así que en cada rincón de la ciudad se ha escuchado la voz de Gardel. Así que nosotros, orgullosos de eso y de que le gustaba mucho venir a la ciudad de Mar del Plata. Mucho. Soraya, por último, con una sola... Mirá el desafío, ¿eh? Con una sola palabra definime la figura de Gardel. Vos. ¿Qué dices? Una sola palabra. Sí, es muy difícil. Y yo te podría decir... tango. Está todo dicho. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias. Colegio de Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires, Noveno Distrito, Bolívar 2860. Atención de lunes a viernes entre las 10 y las 16. Comuníquese al 493-7650. El hogar ideal para los adultos mayores. Residencia Laurentina. Múltiples y cómodos espacios. Gastronomía de excelencia. Completo servicio de salud. Rivadavia 3602, esquina 20 de septiembre. Residencia Laurentina, para que nuestro familiar quede en muy buenas manos. Taller de Marcos, Cristal Sur. Vidrios, espejos, láminas, Cristal Sur. Molduras, cuadros, Cristal Sur. Una marca, una trayectoria. Moreno 3850. Soraya Ruth, Eduardo Luc, José Speroni, Karina Fernández, por supuesto, de Energía Más Diseño. A todos ustedes les decimos muchas gracias por haber formado parte de este encuentro número 10 de Hechos con Gente. Edición que está llegando a su fin. Les decimos, como siempre, muchas gracias por acompañarnos siempre aquí en Somos Mar del Plata. Primera edición, miércoles 9:30 de la noche. Siempre lo decimos, siempre lo destacamos. Jueves 5 de la tarde y a las 19 horas de los días viernes. Gracias, hasta la próxima.